Hablamos ahora de la expresidente Jeanine Áñez Chávez, pues al finalizar la jornada de martes último, un parte médico señalaba a través de un comunicado que la expresidenta estaba delicada de salud, que padecía de una infección urinaria que exigía una atención clínica de manera inmediata. En esta línea, su abogado defensor hoy miércoles ha dicho que ya a través de un memorial ha pedido al juez que realiza el control jurisdiccional de la causa pueda autorizar su salida de la cárcel de Miraflores para recibir atención médica privada en una clínica. Solución, ¿no? Ya sea que se decida internarla o no internarla. Si dicen de que efectivamente, como lo refiere el comunicado, esto puede ser tratado en el lugar, perfecto, que se haga, que se trate efectivamente en el lugar, pero que se dé un tratamiento. Y que se dé un tratamiento adecuado que pueda asegurar de que efectivamente no va a haber consecuencias posteriores. Estamos hablando no de un recurso, de una solicitud. Una solicitud en el marco de competencia del juez de instrucción, que es la única autoridad judicial que puede autorizar la salida de una persona del recinto penitenciario. Por lo menos lo que es en el marco de su competencia y conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal, ¿no? ¿Hay un tiempo en el que se tiene que pronunciar? Cuando hablamos de situaciones de salud, efectivamente el Estado, conforme lo establece la Constitución Política del Estado, y es el Estado en todas sus instancias, ¿no? Todas las instancias que tiene el Estado, policía, régimen penitenciario, órgano judicial, porque los ciudadanos bolivianos efectivamente también contribuyen con sus impuestos. Entonces, cuando hablamos del Estado, entonces hablamos de todas las instancias que deben de responder con la mayor celeridad posible. Entonces, aquí lo que urge es tratar la salud. No quieren dejarla salir, no la dejen salir, denle en el tratamiento adecuado e informen.